Respecto a la infraestructura, el proyecto tendrá como beneficiarios a toda la comunidad universitaria en pleno. Contempla la construcción de una edificación de un nivel con 9 consultorios, además de oficinas complementarias para atención óptima de la población universitaria, estudiantil y administrativa. Se construirá en la zona exterior veredas, áreas verdes y una plataforma de ingreso y estacionamiento para la ambulancia, que se adquirirá por administración directa, con el que se tendría un total de 1.475 metros cuadrados de intervención física. Del mobiliario y equipamiento, se contará con equipos biomédicos, 2 electrocardiógrafos, 1 monitor de funciones vitales, 3 lámparas de examen clínico, ecógrafo portátil, coche de paro cardíaco, tensiómetro, refrigeradora para medicamentos, balanzas digitales, congeladora de vacunas, entre otros. Máquinas lustradoras tipo industrial, set instrumental de cirugía menor, intervenciones quirúrgicas, curaciones, extracción de cuerpos extraños, de parto, de examen ginecológico, entre otros. Equipos audiovisuales, computacionales, mobiliario en general como sillas, móviles, mesas, escritorios. La obra es de mucha importancia para el área de bienestar universitario para poder cumplir con los requerimientos en cuanto a salud, psicología y todas las otras áreas, incluyendo el área de asistencia social, ¿no? Entonces, yo creo que esto se logrará con el debido tiempo, tal como está programado. Y para nuestra oficina, en este caso para la dirección universitaria, nos sentimos bastante contentos por el inicio de la obra y estaremos ahí también apoyando en lo que sea posible, ¿no? Pero lo que sí le pido a la empresa y a todos los miembros y a todos los que están acá es de que siempre ir a lo que es la calidad. La calidad sí es. La calidad es importante para que el recurso invertido en esta obra por el Estado sea de con calidad. Y el servicio de la comunidad universitaria va a salir.